tal amigos? Bienvenidos sean todos ustedes. De verdad es un gusto estar aquí con ustedes otra vez de nuevo. Y en esta ocasión le tocó el turno a la 125Z rojo negro. Y como dicen por ahí, vámonos directo al grano. En la parte delantera tenemos freno de disco sencillo. Tenemos una llanta de 2.75R17. La verdad es una llanta muy delgadita, pero la verdad en este modelo sí le cabe bien, sí se mira bien a pesar de todo. Tenemos una horquilla telescópica en la suspensión delantera. A mi gusto, siendo sinceros, la verdad se mira muy bien en la parte frontal. Vemos aquí nuestras direccionales que son ya luces LED. La verdad es un detalle muy bonito porque sí se mira muy bien. Miren, miren qué bonito se mira esas lucecitas por ahí. Y aparte que en esta parte de abajo es LED, es este foquito que ven ahí, esa tira de foco. La verdad se mira muy bien en la oscuridad y en el día. Y siéndoles muy honesto, es que es un modelo de inicio de la gama o de la línea Z que se mira muy bien. De verdad se mira muy bien. Bueno, en la parte frontal tenemos nuestros cuartos que son ya LED, se miran esos foquitos. Lamentablemente nuestro foco central sigue siendo un foco de halógeno. La verdad sí amerita y hay que hacerle un favor a la 125Z y hay que cambiar ese foco de halógeno a un foco LED y no se va a arrepentir, se va a mirar espectacular. Y ya que es un motor muy pequeñito, su rendimiento de combustible la verdad es uno de los mejores. ¿Por qué? Porque el rendimiento es de 34 kilómetros por litro. Su capacidad de tanque es de 15.5 litros, lo cual les va a dar un rendimiento por tanque de 527 kilómetros recorridos. Y como se darán cuenta, es una transmisión estándar de 5 velocidades por cadena. Aquí vemos los posapiés del segundo ocupante. Y ya que estamos hablando del tanque y del rendimiento, ya la tapa se repite en casi la mayoría de las itálicas. De hecho, en la DM150 que manejamos es igualita. A mi gusto es muy fácil de utilizar, es muy fácil de abrir y es muy fácil también de cerrar. Algunos quizás no les gusta, algunos la ven muy sencilla o algunos no les gusta. Pero a mi parecer yo estoy conforme con esa tapita. Y desde luego que tiene esta goma que hace que la hebilla de su cinturón no raya el tanque cuando ustedes vayan a esa máxima velocidad de los 90 kilómetros por hora en esa recta que como les gusta acelerar para escuchar ese motor. Y que por supuesto tenemos agarraderas para el segundo ocupante o nuestro copiloto. Nuestra luz trasera no es LED, es de halógeno. Miren, para que ustedes se den cuenta y ustedes lo confirmen, vamos a hacer zoom y miren ese foco de halógeno, que de verdad se vería mejor con unas luces LED. Pero afortunadamente nuestras direccionales traseras son de focos o foquitos LED y eso hace que se mire la verdad muy bien también. Y sí, claro que sí, como ustedes ya se habrán percatado, nuestra suspensión trasera es de basculante doble amortiguador. De verdad, cómo me hubiera encantado que la suspensión trasera fuera de monoshock para que así tuviera mayor estabilidad en curvas y en rectas a alta velocidad. Pero pues esta motocicleta va enfocada realmente para que sea útil en el trabajo de día a día y también que tenga su toque deportivo o semideportivo. Y quiero empezar por nuestro mando izquierdo y vemos este botón que está aquí escondido, que son luces de parpadeo a continuación de nuestras luces altas y luces bajas direccionales, y en la parte de abajo tenemos nuestro claxon. Ahora nos vamos a nuestro mando derecho. Por supuesto que en la parte de abajo tenemos nuestro encendido eléctrico, nuestro botón de luces y nuestro botón de corta corriente. Y bueno, nos dirigimos ahora a nuestro tablero o nuestro clúster de instrumentos, como ustedes lo quieran llamar. Y es que a mi gusto es uno de los tableros muy fáciles de comprender y muy funcionales. Vemos que en la parte izquierda tenemos nuestro velocímetro, a continuación tenemos en la parte derecha un tacómetro para contar nuestras revoluciones por minuto. En la parte de abajo de nuestro tacómetro tenemos los indicadores de neutral, luces altas y direccionales.
En la parte central tenemos nuestro contador de velocidades y en la parte de arriba tenemos nuestro indicador de gasolina o nuestro medidor de gasolina. Y de mi parte esto ha sido todo, espero haberles apoyado en algo, espero haberlos entretenido y de verdad es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por vernos, gracias por comentarnos. Si tienen alguna duda, algún comentario o algo que quieran saber acerca de la marca itálica, siéntanse en la confianza y siéntanse con la libertad de preguntarnos y nosotros con todo gusto les vamos a responder. Para eso estamos, para apoyarlos a ustedes. Si sienten que en donde ustedes compraron la motocicleta o en el taller no los apoyan, mándenos un mensaje y nosotros nos vamos a poner en contacto con ustedes y les vamos a apoyar vía remota. Que tengan un excelente día, que tengan una excelente noche y recuerden que Itálica es el motor de tu vida y sobre todo que la mejor motocicleta que ustedes pueden tener es la que a ustedes les guste. Hasta luego, cuídense, chao.